Somos Periodismo Público, amigos y amigas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio pensado por y para ustedes. Saludo afectuosamente a Sofi Montoya esta noche. Sofi, bienvenida. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen también a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Somos Periodismo Público Ecuador y aquí estamos con varios temas de interés de la ciudadanía. Si es que preste atención, queremos agradecer, por supuesto, también a nuestra querida Diana Tirado, que como siempre está en la interpretación de lengua de señas. Claro que sí, y también a todo el equipo que está detrás colaborando diariamente para que este producto de periodismo público pueda llegar a través de las redes sociales. Brevemente queremos anunciar quiénes serán las personas que nos acompañarán en los próximos minutos aquí en Periodismo Público para conversar sobre temas de interés ciudadano. Sofi, si nos ayudas, por favor. Por supuesto, Patricio Aguilar, proveedor y contratista del Estado, con quien hablaremos sobre el incumplimiento de pagos por parte del gobierno. También estará con nosotros más adelante Stalin Basantes, director para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad, Defensoría del Pueblo, con quien dialogaremos sobre la agresión de funcionarios municipales a una persona con discapacidad y también otros temas de interés con respecto a las personas con discapacidad. Esos son nuestros temas, nuestra agenda del día de hoy. Claro que sí, Sofi. Entrevistas con actores ciudadanos para abordar temas de interés ciudadano, que es el propósito fundamental de este espacio de periodismo público Ecuador. Bueno, ¿te parece si hacemos una actualización a las redes para revisar brevemente qué es lo que ha sido tendencia en el transcurso de estas últimas horas, Sofi? Por supuesto, hagamos F5 y no hay otra, no hay de otra. Ahí está, claro, desde nuestra cuenta de Periodismo Público Ecuador. Esta es la tendencia del día y una tendencia que nos alegra muchísimo. Momento en que Jonathan Narváez, pues alcanza ese triunfo en el Giro de Italia. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Nos encanta saber que los ecuatorianos están haciendo cosas espectaculares por nuestro país y, por supuesto, por ellos también, ¿no? Esos triunfos los celebramos todos, pero hay que decirlo, corresponden a... Periodismo Público Ecuador, momento en el que Jonathan Narváez se consagra como ganador de la etapa 12 del famoso Giro de Italia. Son ya cada vez más los ecuatorianos que están brillando en estos torneos ciclísticos de nivel internacional, Sofi. Sin duda, esto es un orgullo para nosotros como país. Dos carchenses, ahora se suma Jonathan Narváez también de la provincia de Sucumbíos, que forma parte de este grupo de deportistas jóvenes destacados en el ciclismo que están triunfando en estos torneos de alto nivel en el mundo. En buena hora y felicitaciones, Sofi. Por supuesto, por ahí vi un tuit de Richard Carapaz también que le decía que disfrute este triunfo y por supuesto que ya para los ecuatorianos es como normal tener esos logros ya en Italia. Así es que felicidades, felicitaciones y pues que sigan los éxitos. Vamos a ver al respecto la nota que nos... Sí, queremos compartir con ustedes otros temas. Sí, vamos a ver más adelante el reporte de Paul Freire en el segmento deportivo, donde nos ofrecerá mayores detalles sobre este triunfo de Jonathan Narváez en la etapa 12 del Giro de Italia. Vamos ahora a revisar, un nuevo tweet, Sofi, por favor, lo tenemos ahí, por favor, si nos ayudan. A ver si es que lo ponen en pantalla. ESPN Bike, Ecuador se destaca en el Giro de Italia, en la edición 2020, ya son, a ver si es que nos permiten leer el tweet, porque lamentablemente no lo podemos leer. Se nos fue de pantalla, ahí está. Exactamente. A ver. Son dos victorias de la mano de Jonathan Caicedo en la etapa 3 y este jueves en la etapa 12 con Jonathan Narváez. Son 5 las victorias ecuatorianas en total en la Corsa Rosa, dice 3 de Richard Carapaz. Muy bien, felicitaciones entonces. Y ahí estamos celebrando estos triunfos junto a ustedes y junto a todos los ecuatorianos que siempre nos emocionamos, lo mismo que hace unos días con el triunfo de nuestra querida Tri. En buena hora por nuestros compatriotas, Sofi, es importante destacar este desempeño de los atletas, de los ciclistas ecuatorianos
dos carchenses, Jonathan Caicedo, y bueno, en su debido tiempo también, y en otros, en otras competencias internacionales, Richard Carapaz, y destacados en estos torneos. Sin duda, Ecuador es una potencia en el ciclismo y es una satisfacción recibir estas noticias en medio de estas circunstancias difíciles que vive el país. Es un bálsamo recibir este tipo de noticias que finalmente nos incentivan a seguir adelante en medio de las dificultades, Sofía. Vamos a revisar ahora sí la nota de nuestro compañero Paul Freire respecto a este tema del ciclismo y del Giro de Italia. De sucumbíos para el mundo y con la bandera tricolor en el corazón, Jonathan Narváez, luego de literalmente batallar en la etapa 12 del Giro de Italia, cruzó la meta en 5 horas 31 minutos y 24 segundos. Con 204 kilómetros por cubrir y con la lluvia como invitada especial en cada tramo, el ecuatoriano vivió un duelo aparte con el ucraniano Mark Padun, quien finalmente no pudo con la fortaleza física y mental de nuestro ciclista. Ahora mismo no lo puedo creer mucho, ¿no? Tal vez después sepa, tenga más ilusión, pero sé que ha sido muy difícil y estoy muy contento. Es mucho para un corredor profesional ganar aquí en el Giro de Italia. El flamante ganador de esta etapa en los últimos kilómetros acumuló una ventaja de 3 minutos sobre el resto de ciclistas. Esta es la quinta victoria de un ecuatoriano en historia del Giro de Italia. En 2018 ganó Richard Carapaz la etapa 8, en 2019 las etapas 4 y 14. Jonathan Caicedo lo hizo en la etapa 3 de esta edición y Jonathan Narváez la etapa 12. Nuevamente el ciclismo deja en alto el nombre de nuestro país y este triunfo también fue reconocido por el actual campeón del Giro, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Ahora Italia es como correr en casa. Grande Jonathan Narváez, te la mereces. Disfruta de esta gran victoria." Paul Freire, Periodismo Público. Muy bien, muy bien. Felicitación de un campeón para otro campeón. Felicitaciones a nuestros deportistas ecuatorianos destacados en Europa en estos torneos ciclísticos de nivel mundial. Felicitaciones una vez más. Sofía, ¿a usted le gusta la bicicleta? Sí, por supuesto. Aprendí tarde a manejar la bicicleta, pero bueno, ahí voy, medio chuequita, pero voy. Y ver a... Uf, mejor ni le cuento. Hace no mucho en realidad y bueno, no le quiero contar mi edad. Bueno, aproveche para ciclear porque ahora además la ciudad está prestando ya más facilidades para que la comunidad ciclista pueda desplazarse por las avenidas con mayor seguridad, y creo que este es un buen contexto también para que los ciudadanos se motiven y puedan disfrutar de esta actividad deportiva como es el ciclismo. Y que sea motivación también para que se respete a los ciclistas, porque es complejo a veces el tema. A mí me da miedo utilizar las vías por donde van también los otros vehículos, porque a veces veo que hay demasiado irrespeto y por ahí pueden suceder accidentes. Pero bueno, vamos, como usted dice, a aprovechar estas facilidades que ahora se están dando en la capital. Vamos a ver, Fabricio, le invito a ver lo más destacado, los temas más destacados del día. Mía. Ahí está. Misma, pues el día de hoy estaba revisando las cifras de desempleo. Ponga el dedito usted misma para que lea su tweet. ¿Qué es lo que dice este tweet de nuestra compañera Sofía Montoya? El desempleo en Ecuador se ubica en 6,6% para septiembre de 2020. Hoy en rueda de prensa, las autoridades del gobierno, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre todo, compartió una serie de información estadística relacionada a la situación del empleo, desempleo, subempleo, empleo pleno y demás en nuestro país. Cifras que realmente nos generan cierta sorpresa por los valores compartidos y las cifras compartidas. Desde mi punto de vista personal, Sofi, yo creo que el tema del empleo es una situación compleja en el país, más en estos momentos cuando hemos visto que prácticamente todos los días más personas terminan despedidas, separadas de sus trabajos y demás. Las cifras que tú has seguido de cerca, de hecho, al parecer no reflejarían esa realidad que se vive en las calles, ¿no?
Así es, bueno, más adelante vamos a revisar en una nota algunas cifras que se destacaron, pero por ahora vamos a revisar los temas más destacados de la jornada y luego pues abordamos con un poquito más de amplitud esas cifras de acuerdo al INEC que tienen que ver con el empleo en el país. Claro que sí. Bienvenidos, estos son los temas más relevantes de esta fecha. El presidente de la Asamblea, César Litardo, remitió este martes a la Comisión de Fiscalización del Parlamento la resolución que calificó el Consejo de Administración de la Legislatura CAL del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Los asambleístas de oposición, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, acusan a Romo de incumplir con sus funciones sobre la actuación de la policía en las protestas de octubre del 2019. El Consejo Nacional Electoral calificó a los binomios de Pachacútic, integrado por Yacu Pérez y Birna Cedeño, y de la agrupación política Avanza, conformado por Isidro Romero y Sofía Merino. Además, negó la inscripción del expresidente Abdalá Bucaram como candidato a la Asamblea por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. El juez nacional Marco Rodríguez negó el pedido de revisión de la prisión preventiva que pesa en contra del exasambleísta Daniel Mendoza, quien es investigado por cometer el presunto delito de delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales. Mendoza seguirá detenido en la cárcel 4, en el norte de la capital. De acuerdo al Ministerio de Salud, hasta este martes 13 de octubre se registraron más de 856 nuevos casos de COVID en el país. En total, esta cartera de Estado reporta más de 12.200 muertos en el contexto de este virus. Javier Ceballos, Periodismo Público. Bueno, tuvimos un... breve pondremos la actualización de las noticias que corresponden a esta jornada de día jueves, ¿sí? Así que ya en breves minutos, después de la entrevista, pondremos la actualización de la información registrada durante este día jueves. Sofi, tenemos ya nuestra entrevista. Así es, vamos a hablar acerca de los incumplimientos que tiene el gobierno con proveedores del Estado. Y para esto, pues estaremos... Bueno, queremos agradecer esta noche por acompañarnos al arquitecto Patricio Aguilar, quien es proveedor y contratista del Estado durante estos últimos años y quien ha tenido que vivir en carne propia lo que ha significado el incumplimiento del pago por parte del Estado ante los servicios que han ofrecido miles de proveedores. Se ha anunciado hace pocos días el presidente de la República, Lenín Moreno, que ya se dio paso al pago de los proveedores a partir de este crédito grande del Fondo Monetario Internacional. Esto ha sido cierto, arquitecto Aguilar. Buenas noches, bienvenido a Periodismo Público. Sí, muy buenas noches. Les agradezco la entrevista, pues, y gustoso en ayudarles en lo que pueda. Bueno, precisamente, arquitecto, lo que plantea Fabricio, después del anuncio del presidente Lenín Moreno, ¿se ha pagado a todos los proveedores del Estado o no? Señorita periodista, el asunto del pago a los proveedores del Estado es un problema tan recurrente y que han caído en incumplimientos permanentes en contra de los contratistas y proveedores del Estado. Con este último aviso, este que lo realizó el gobierno hace pocos días con el ingreso de los 2.000 millones de dólares para ponerse al día con determinadas cuentas, pienso que se debe ser privilegiado para poder acceder al pago. Más aún que habemos un porcentaje muy elevado de contratistas que hasta la presente fecha no accedemos a ese pago. ¿Privilegiados en qué sentido? ¿Cómo define a un contratista o proveedor privilegiado? Pienso que las cosas hay que hablarlas como debe ser. Si usted no tiene la palanca, la ayuda del interior de la institución, llámese ministerio o cualquier institución con la que se haya firmado el contrato, usted está a la cola y permanecerá en la cola, en la fila de proveedores impagos por mucho tiempo.
¿no? Es lamentable, lamentable decir que, como le vuelvo y le repito, es un problema tan recurrente que no sé cuándo se le pondrá fin a este asunto. Más aún cuando se firman los contratos, uno de los artículos principales es que se debe garantizar el pago al contratista mediante la presentación de una partida presupuestaria que garantice la permanencia del dinero para pagos presentes y futuros, ¿no? Pero lamentablemente es letra muerta. Arquitecto, Nadie. Sí. a ver, en su caso puntualmente, ¿a usted ya le han pagado por los servicios que ha ofrecido al Estado? Uno, y me voy y hago referencia a lo que ha dicho el presidente hace pocos días, sobre todo a través de su cuenta en Twitter. Él aseguró que con los recursos del Fondo Monetario Internacional se han puesto al día, el Estado se ha puesto al día con los proveedores tras el pago de 258 millones de dólares. ¿A usted le han pagado? No, definitivamente no nos han ¿Cuánto les deja pagado a usted? mí. Estamos hablando de alrededor de unos 75 mil dólares de este momento, ¿no? Que tomando en cuenta que los 75 mil dólares no es mi dinero, ¿no es cierto? De ahí yo tengo que, el momento en que se me cancele, yo tengo que comenzar a repartir como hojas volantes a todos mis proveedores igual. Tengo que cumplir con a las personas que me entregan materiales, mano de obra, profesionales de diferentes áreas. Entonces, yo estoy luchando por un porcentaje dentro de esos 75 mil dólares, pero lamentablemente no se ha cumplido a cabalidad con este ofrecimiento. No Ahora, es, no es solo este año, esto viene desde el inicio de este gobierno, desde el inicio de este gobierno. Yo recuerdo con usted mi estimado periodista, que me encontré en algún sitio y yo le comenté de este asunto hace casi 2 años. claro. Y fíjese que ese es cuando yo le comenté esta observación, le hice esta observación. Yo cobré después de lo que nos encontramos con usted, me pagaron después de 1 año en ese Una parte. entonces, una parte. Como tenemos a veces diferentes contratos, pero lamentablemente esa es la realidad. Y fíjese que ahora el problema más álgido con el que nos enfrentamos, porque es fácil ingresar a la página del SERCOP, del Servicio de Contratación Pública, donde usted se va a dar cuenta que ahora se direccionan los contratos. Bueno, el direccionamiento es siempre permanente, ¿no? Mientras no se elimine esa discrecionalidad con la que se tiene para calificar los contratos y puntuarles y acceder a ganar un contrato. Entonces, si usted ingresa al SERCOP, usted va a ver que ahora los contratos son direccionados para las empresas grandes. O sea, ya no hay la democracia, ya no hay la igualdad para la participación. ¿Por qué? Porque a usted ya no le entregan anticipo. La mayoría de los contratos son con cero anticipo. Por favor, la mayoría de contratistas, de proveedores del Estado, no tenemos el dinero suficiente como para salir adelante. E invertir, usted invierte en una obra pública todo su dinero, dinero prestado de bancos, de tarjetas de crédito, y cuando usted recobra eso, o sea, es un drama real lo que vivimos los contratistas. ¿Se puede estimar cuánto quedan todavía en deudas del Estado contra con los proveedores o los contratistas? Vuelvo y le repito. Usted debe estar en ciertas circunstancias favorables para que a usted le cancelen, pero somos un porcentaje del grupo de los contratistas de impagos, sumamos por lo menos del 100% a los que se les debía pagar. Estimo yo que por lo menos a un 60% no se nos cumple todavía. Más grave, acabo de escuchar una noticia al alcalde Yunda de acá de Quito. Así es. Está atravesando una situación económica desesperante. No se le devuelve el IVA a los municipios, ¿no? Y en especial al de Quito. ¿Cómo se puede hacer obra y cómo se puede favorecer el incremento de mano de obra, ¿no? De empleos a personas que trabajan en la construcción, toda vez que la construcción genera mano de obra a todo nivel, ¿no es cierto? Ahora, Entonces, ¿qué ¿cómo? alternativas tienen ustedes para poder cobrar este dinero al Estado o para poder
poner algún, establecer algún beneficio, no sé, en otras circunstancias entendería que podrían hasta correr intereses, pero no sé cómo se maneja directamente con el tema de las deudas del Estado a los contratistas. Sí, usted aclara muy bien este asunto. Tome en cuenta que a nosotros nos hacen firmar los contratos sin reajuste de precios. O sea, usted no tiene derecho, así le paguen a los 5 o 6 años, a usted no le pagan un centavo de reajuste de precio. ¿Qué significa eso? Es una especie de interés con derecho y justo derecho que usted tiene para que su dinero tenga algún valor. Pero usted firma esos contratos sin reajuste de precios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos presionarle al Estado más de lo que nosotros personalmente hemos ido a protestar en el Ministerio de Finanzas, con gritos, pancartas, pero lamentablemente en lo absoluto nos han hecho caso? Arquitecto. Entonces, sí. Arquitecto, ¿qué servicio puntualmente usted ofreció al Estado? ¿Hace qué tiempo? ¿Cómo usted como contratista también facilitó sus servicios con sus servicios al sector público? Cuéntenos brevemente, por favor. Sí, particularmente nosotros, los proveedores del Estado, en el caso de la contratación pública, en el caso de profesionales, ingenieros y arquitectos, nos dedicamos a la obra pública, ¿no? A nivel general. Entonces, cuando nosotros firmamos el contrato, yo en el caso particular firmé aproximadamente por agosto del año pasado. Se comenzó la obra, una restauración. Comenzó sin el anticipo nos dieron posterior a unos 30 días de haber comenzado la obra y fue el último pago que vi de ese trabajo. Y ingresaron las planillas en noviembre, diciembre y hasta la presente fecha no se han cancelado, ¿no es cierto? ¿Cuántas dependen de usted en este momento de que se dé ese pago? Sí, le enumero así rápidamente. Hay profesionales que le prestan el servicio a usted, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, sanitarios, eléctricos, y cada profesional tiene su grupo de trabajadores particulares. En este tipo de trabajos. Es lamentable, son familias en otros. No sé, ya me siento derrotado por no tener dónde acudir para pedir que nos atiendan de alguna manera y se nos salve de esta situación, más aún que vivimos este problema de la pandemia que ha afectado tanto la economía nacional que le juro que no sé a dónde vamos a ir a parar. ¿Con qué institución puntualmente mantiene usted esta deuda pendiente, o ellos con ustedes? Preferiría eso, mantenerle en privado, no exponerle por muchas circunstancias, ¿no? Algún tipo de represalia, alguna debe situación. Que se siga dilatando este pago si usted revela. ¿Qué espera del nuevo ministro en este momento que se ha hecho cargo después de que salió el ministro Richard Martínez? ¿Esperan que les pague, que se pueda llegar a él a algún diálogo? Fíjese que con el ministro anterior, el manejo económico a nivel general fue catastrófico, catastrófico. Ahí le puedo determinar cómo fue el direccionamiento del manejo de la economía. Si el señor Martínez actuó de esa manera, del señor Pozo, que está ahora nuevamente, está nuevo ministro de Finanzas, realmente de él no espero nada. Absolutamente nada. Esa es mi posición. Bueno, es lamentable, y lo que nos queda claro es que no se ha cumplido con la totalidad de los pagos pendientes a los proveedores, a pesar de que el presidente de la República anunció que se había cancelado a todos los proveedores que estaban pendientes con el Estado con un desembolso de 258 millones de dólares. Tenemos aquí al arquitecto Patricio Aguilar, que es proveedor
también para el sector público, para instituciones del Estado, y que lamentablemente no ha sido cancelado hasta ahora sus servicios y está atravesando una situación difícil, esperando solamente que las autoridades den paso a este pago que está incumplido ya desde hace un buen tiempo. Y así hay muchísimas historias que hemos podido observar en esos mismos plantones que han realizado los proveedores del Estado que no han podido cobrar. Incluso me llama la atención que el CERCOP tiene una especie de manual que ya alerta de este tema y pues también establece que un prolongado atraso en el pago a proveedores del Estado reduce significativamente el impacto de la política fiscal en la demanda agregada y por ende afecta la estabilidad macroeconómica. Es decir, pues estamos hablando de un problema no menor que afecta, como bien lo mencionaba nuestro invitado, a miles de familias en este momento en el país, Fabricio. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos. Gracias, un verdadero placer. Fabricio Aguilar, proveedor y contratista del Estado. Esperamos que ojalá pronto su situación se logre solucionar y que se pueda cumplir con este incumplimiento de pago por los servicios que usted ofreció honestamente al sector público. Ojalá se resuelva pronto. Gracias, arquitecto, por su tiempo y su testimonio. A ustedes, muy amables. Y Fabricio, acotando lo que usted dice, honestamente, porque en el caso del Hospital de Pedernales, ese anticipo de más de 8 millones de dólares se lo dio así facilito cuando intermediaban ahí algunos asambleístas. Y bueno, eso es muy lamentable porque a los que tienen contratos pequeños, trabajan honestamente, pues les cuesta mucho más poder obtener los recursos del Estado para poder realizar las obras y poder pagar también a las personas que dependen también de ellos. Eso es lo lamentable. Hay situaciones que develan actos de corrupción donde se privilegian a ciertas personas, a ciertos sectores, mientras que hay trabajadores, empresas, pequeños empresarios, emprendimientos que de manera honesta ofrecen su servicio, pero que lamentablemente tienen que enfrentar situaciones como la de don Patricio Aguilar. Bueno, esperemos que finalmente este anuncio del presidente que se pague o que se ha pagado a todos los proveedores finalmente termine por cumplirse a cabalidad. Bueno, Sofi, ¿te parece si ahora revisamos lo más destacado de esta jornada, de este día jueves, ahora sí? Ahora sí, vamos a escuchar. Saludos a todos. Estos son los hechos más importantes de este jueves 15 de octubre. Ecuador sigue cosechando triunfos en el ciclismo mundial. Jonathan Narváez se alzó con el primer lugar en la etapa 12 del Giro de Italia. Tres de Richard Carapaz, uno de Jonathan Caicedo y ahora el ciclista de sucumbíos de 23 años de edad. Prisión preventiva contra dos agentes metropolitanos por agresión a una comerciante con discapacidad en Durán, provincia del Guayas. A los uniformados se los investiga por el delito de odio, que se sanciona con prisión de hasta 8 años. Jacobo Bucaram Puley será enviado a la cárcel 4 en Quito, así lo dispuso un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Bucaram es investigado por delincuencia organizada por presunta venta irregular de insumos médicos. Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación en contra del expresidente Yamil Maguad. Con esta decisión se ratificó la sentencia en su contra por 8 años de prisión por el delito de peculado por la crisis bancaria de 1999. El exmandatario apelará la decisión a la que calificó como una barbaridad jurídica. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recomienda juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Carolina Andra Muño, y el actual ministro Juan Carlos Ceballos por irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad. 4.5 millones de dólares en medicinas caducadas, reporta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, este problema se registró entre 2018 y 2020. Casos de COVID-19 siguen en aumento en Ecuador. Hasta este jueves se contabilizaron 150.360 personas contagiadas y 12.306 personas fallecidas entre casos probables y confirmados. El tallado de los artesanos de San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura, fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador. El proceso de investigación, que tuvo una duración de 18 meses, permitió recoger los testimonios de vida de 120 artistas que se dedican a este arte. Y en los deportes, el Club Independiente del Valle tiene a 13 de sus 24 jugadores
contagiados con COVID-19. Estos fueron los hechos que marcaron esta jornada. María Elena Vaca, Periodismo Público. Gracias a nuestra querida compañera María Elena Vaca, Mae Vaca, por ofrecernos la información más destacada de este día jueves. Corregimos ya el error, inicialmente presentamos el informe de ayer, hoy ya presentamos la información actualizada que corresponde a este día jueves. Y también queremos agradecer a Marco Ulloa, quien nos ha escrito a través de Facebook para advertirnos que en YouTube hay problemas de audio. Estamos corrigiendo y estamos revisando esa falla técnica para poder incorporar el audio y también puedan escucharnos y vernos a través de nuestra cuenta de YouTube. Gracias a todos por seguirnos. Y bueno, ahora revisemos brevemente algo que estábamos comentando al inicio con Sofi Montoya en Periodismo Público. Hoy jueves se presentaron las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo en Ecuador. Se muestra una recuperación con respecto a los meses pico de la pandemia, según esta información ofrecida por las autoridades. Veamos este reporte de Sofi Montoya. Según el INEC, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, aplicada en septiembre de 2020, muestra que la tasa de desempleo disminuyó con relación a los meses pico de la pandemia. Sin embargo, es considerablemente más alta que las cifras del año pasado. En septiembre se registró el 6.6% de la población económicamente activa en el desempleo, mientras que entre mayo y junio la tasa fue del 13.3%, lejos del 3.8% de diciembre de 2019. Las mujeres son las más afectadas por el desempleo en el país. La cifra alcanza al 8% frente al 5.7% de los hombres que están sin trabajo. En los meses más críticos de la pandemia, el 15.78% de las mujeres estuvieron en desempleo. La tasa de empleo alcanza para septiembre de este año 93.4%, es decir, el 93.4% de la población económicamente activa se encuentra en condición de empleo, a diferencia de lo que se registró en mayo-junio de este año, del carácter referencial de la no telefónica, en donde se alcanzó 86.7%, y vemos que ya la proporción de empleo está retomando los niveles que fueron registrados el año pasado. El subempleo en el país es del 23.4%, mientras que el empleo adecuado llegó al 32.1% en septiembre de 2020. Según el INEC, el 26.3% de la población no tiene empleo pleno, mientras que el 10.8% realiza trabajos no remunerados. Sofía Montoya, Periodismo Público. Bueno, ahí están, esas son las cifras que ofrece el INEC junto al Ministerio de Trabajo. Entre otros puntos, también hablaba el ministro Andrés Ich, bastante optimista, de que el salario promedio subió de $180 a $310. Además, mencionó que la ley humanitaria ha permitido que se sostengan 72,000 empleos y uno de los contratos que está dentro de la ley humanitaria que para algunos sectores retroceden derechos para los trabajadores se convirtió en el tercer tipo de contrato más registrado en el Ministerio del Ramo. Así que bueno, así las cosas con respecto a el empleo en nuestro país. Vamos a presentarles también otro tema con Máximo Barba, desde la ciudad de Ambato, donde se busca brindar apoyo a menores víctimas de abusos sexuales, para lo cual abogados en libre ejercicio se suman al proyecto impulsado por uno de los concejales de la ciudad. La ciudad de Ambato cuenta con la primera oficina gratuita para niños víctimas de abuso sexual, para lo cual se cuenta con el apoyo de un grupo de abogados. Según datos de la Fiscalía de Tungurahua, durante el año 2019 se registraron 245 casos de abuso. Estos delitos que violentan la integridad, la seguridad y la vida misma, en conjunto con la firma jurídica Temis de Ambato, vamos a aperturar esta oficina jurídica para atención gratuita. Pero también las cifras en las zonas rurales se incrementaron. Hubo un caso hace años que el padrastro, sí, el padrastro estuvo violando a la niña. La mamá no lo había creído, pero se siguió así mismo un caso, pero no, nunca tuvo un resultado. El mes de enero, en lo que va del año 2020, se registraron 118 casos de abuso,
por lo que se hace un llamado a la colectividad a no callar estos casos y denunciarlos. Máximo Barba, Periodismo Público. Muchas gracias. Gracias a Máximo por la información desde el centro del país, desde la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Y bueno, en pocos minutos ya conversaremos y tendremos nuestra segunda entrevista con Stalin Basantes, director para Mecanismos para el Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Con él queremos conversar sobre un tema que nos preocupa mucho, Sofi, y que se viralizó sobre todo el día de ayer en redes sociales, y está relacionado a este tema de abuso a una persona con discapacidad en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Agentes municipales ataron a una chica a un poste con cinta adhesiva y prácticamente la torturaron ahí. Esto ha indignado a la gente de sobremanera, Sofi. Definitivamente. Por eso queremos contarles esta nota que nos preparó Mariuxi Buenaño al respecto. Con 60% de discapacidad auditiva y de lenguaje, esta mujer fue amarrada, agredida y humillada por una agente metropolitana del municipio de Durán. La víctima, una indefensa vendedora informal, su verduga, una funcionaria pública que no le pareció suficiente tenerla atada con una cinta aislante en un pilar, sino que además la castigó propinándole palmadas en sus glúteos. Acto al que se suman otros dos individuos. Uno de ellos le dio de beber agua en una botella. En redes sociales, los implicados fueron separados de sus cargos. El alcalde del cantón ferroviario, Dalton Narváez, interpuso la denuncia en la Fiscalía de Durán, en la provincia del Guayas. Ya la señorita no ha ido a trabajar. Esta persona ya el fiscal debe investigar, eso es una investigación en este caso. En su cuenta de Twitter, la fiscalía confirmó que dos de los agresores fueron detenidos durante un operativo e inició una investigación de oficio, por lo que podrían enfrentar una pena entre 10 a 13 años de prisión por el delito de tortura. Sería el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal por el delito de tortura, sin perjuicio de las agravantes contempladas en el artículo 42 del mismo cuerpo legal. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado sobre este hecho que ha indignado y conmocionado a las autoridades y a la opinión pública, que exigen reparación a la víctima. Estos actos, bueno, que son una humillación, que son un trato degradante y una vulneración de derechos a esta persona que además tiene discapacidad física e intelectual. Aberrante, bochornoso e indignante que se han dado por parte de ciertos funcionarios. Estamos dándole todo el respaldo de la gobernación de la provincia del Guayas, del gobierno nacional. Mariuxi Buenaño, Periodismo Público. Sin duda un acto indignante, aberrante y bochornoso lo que ha ocurrido en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Y para conversar sobre este lamentable hecho, se encuentra ya con nosotros Stalin Basantes, director para Mecanismos para el Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, Stalin. Stalin, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también, por supuesto, y abordar este tema nos ha llamado la atención, porque si es que no se viralizaba este video, capaz este hecho quedaba en impunidad y volvía a repetirse, quizá no solamente con esta comerciante con discapacidad, sino con muchas otras personas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dan este tipo de hechos? Gracias y buenas noches, Fabricio, Sofía. Efectivamente, para nuestra institución, la Defensoría del Pueblo, ha causado mucha indignación este tipo de casos, ¿no? Hay que contemplar que es una persona con discapacidad, con multidiscapacidad, ¿sí? Y que, lógicamente, a veces este tipo de casos están más cercanos y son más comunes de lo que pensamos. Puede confundirse o puede disfrazarse de chistes, de juegos, pero lo que realmente
se configuran aquí son abusos, violencia y delitos. En este sentido, hemos visto como institución varias vulneraciones de derechos, ¿no? Y hemos actuado inmediatamente. El día de ayer incluso se acompañó a la víctima para que pueda suscribir su denuncia en la fiscalía. Hay dos denuncias que están presentadas. Una es por el delito de tortura y hay otra también por el delito de odio. Porque más allá de las medidas administrativas que ha tomado la alcaldía del Cantón Durán, que es la separación de los funcionarios, se han configurado delitos que también deben ser castigados y sancionados, Fabricio y Sofía. Claro que sí, Stalin. Y en buena hora que la Defensoría del Pueblo dé este acompañamiento, esta cercanía a este hecho lamentable y denigrante que lógicamente tiene que ser sancionado, juzgado. Se deben establecer responsabilidades sobre estos actos que como sociedad no podemos permitir. No podemos permitir. Pero sí sería interesante conocer también, ustedes como Defensoría del Pueblo, ¿conocen más casos de este tipo de abusos, sobre todo a personas con discapacidad? A veces pensamos en que las personas con discapacidad pueden ser objeto a cualquier tipo de trato, tratos como estos, y no pueden ser así, no puede ser así. ¿Ustedes han registrado más casos de este tipo? Sí, Fabricio, desde nuestra institución se recetan varias peticiones, algunas de ellas están relacionadas al abuso, maltrato, discriminación de personas con discapacidad, ¿no? Como decía Sofía, esto pudimos conocerlo porque se hizo viral mediante un video, ¿no? Pero aquí hacemos un llamado a la ciudadanía: en los casos en que se vean vulnerados sus derechos, acudan a la Defensoría del Pueblo, donde vamos a hacer un seguimiento. En el caso de la persona con discapacidad de Durán, hemos abierto también una investigación defensorial. Se van a presentar algunas medidas de cumplimiento obligatorio para la alcaldía de Durán, pero esto nos tiene que llevar mucho más allá, una reflexión mucho más profunda, ¿no? Y que este caso nos permita hacer una reflexión de cómo estamos confundiendo muchas veces esto con chistes, juegos, pero uh-huh. Se están dando abusos. Normalizando. A capacidad. En la misma línea también son algunos los casos que desde la Defensoría del Pueblo se han presentado sobre violencia de agentes municipales, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí ahora, se están dos cosas. ¿Qué oportunidad tienen estos procesos de avanzar y de llegar realmente a darse justicia y reparación, sobre todo para las víctimas de este tipo de hechos? Justamente como institución lo que buscamos es la reparación a la víctima, ¿no? Y ahí hacíamos un llamado también el día de ayer a los medios de comunicación a que no se exponga mediáticamente a la persona, a la víctima, ¿no? Porque como este caso se viralizó rápidamente, había muchos medios de comunicación que estaban insistiendo en las entrevistas, en muchos casos a la persona con discapacidad para que no sea expuesta mediáticamente, ¿no? De ahí, Sofía, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos algunas acciones que hemos desarrollado: la apertura de una investigación defensorial, las medidas de cumplimiento obligatorio que se harán también para la alcaldía de Durán, el acompañamiento también a la víctima justamente para estructurar la denuncia en la fiscalía, pero también se ha podido articular con varias instituciones una serie de acciones que han permitido también darle un apoyo psicológico a la persona, ¿sí? Buscar alternativas también de empleabilidad de esta persona. Entonces, en todas esas acciones, como Defensoría del Pueblo, también hemos enfocado nuestro esfuerzo para que se llegue. Y respecto a tu pregunta, Sofía, como institución vamos a vigilar también de que el proceso se pueda ir desarrollando en la justicia ordinaria y puedan establecerse las sanciones. Es nuestra responsabilidad también hacer un seguimiento al proceso.
Le decía esto, perdón, Fabricio, un minuto, porque cuando se dan este tipo de denuncias, si es que el denunciante no está atrás, molesta y molesta y molesta, pues la justicia se olvida y deja pasar mucho tiempo y luego ya no hay causa que pueda ser perseguida. Fabricio, decía usted. Completamente, sí. Eso es lo lamentable en ciertos casos, que uno mismo tiene que dar seguimiento, insistir, a veces hasta molestar para que esos procesos finalmente puedan seguir su curso y alcanzar los resultados que uno espera, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es una responsabilidad también de las instituciones. Hoy en la mañana, coincidencialmente, tuvimos una parte del equipo de periodismo público, un taller de sensibilización sobre el tema de las personas con discapacidad. Usted, Stalin, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo ve la actitud de la sociedad frente a este trato que damos a las personas que son iguales a todas, personas con discapacidad iguales que nosotros, y cómo se lleva a cabo ese relacionamiento? ¿Es necesario fortalecer ese tema de la sensibilización con las personas con discapacidad en nuestro país? Sin duda, Fabricio, y aprovecho la oportunidad para felicitar al medio de ustedes que garantiza el acceso a la comunicación justamente de las personas sordas con la interpretación lengua de señas. Creo que eso es fundamental. Y en este sentido, respecto a la pregunta, Fabricio, es fundamental y es necesario, es indispensable trabajar en un proceso de sensibilización en el tema de discapacidad, ¿no? Creo que como sociedad nos falta conocer bastante, y lo que tú decías, somos personas, las personas con discapacidad, somos personas con los mismos derechos que el resto de ciudadanos, ¿no? Y que tenemos el derecho a desempeñarnos en los diferentes roles de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son muy necesarias estas sensibilizaciones, este abordaje de la discapacidad, el hecho de que se ponga sobre la mesa y se debata también estos temas, ¿no? Porque creo que como sociedad nos falta construir bastante en nuestros imaginarios, desterrar algunos estereotipos, estigma que también se traducen en violencia para el sector que somos las personas con discapacidad, Sofía. Para que no ocurra lo que decía Sofía hace poco, normalizar este tipo de actos que finalmente tienen que ser condenados por nosotros, por la sociedad. Claro, justamente no podemos dejar pasar este tipo de casos sin que haya sanciones, sin que sea un referente donde se pueda crear conciencia y que nos permita realmente entender esta problemática, ¿no? Este tipo de casos pueden darse también mucho en establecimientos de que se cree un precedente y que tengamos una reflexión profunda como sociedad de que estas cosas no se pueden permitir. Esto es una violación de derechos, esto es violencia y se configuran delitos. Stalin, ya para finalizar, permítame preguntarle acerca del seguimiento que le podría dar la Defensoría del Pueblo al tema de la obtención irregular de carnés de discapacidad, tomando en cuenta que la Comisión de Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional el día de ayer aprobó pues un informe no vinculante de investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea para fiscalizar la obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de funcionarios. Y bueno, ese es un tema que todavía está pendiente, que se tenga claridad en el país. ¿Cuáles son los avances en torno a eso y qué está haciendo la Defensoría también del Pueblo como para abonar a que se den respuestas? Claro que sí, Sofía. Efectivamente, el día de ayer se emitió el informe de fiscalización de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud, donde se ha realizado durante unos 2 o 3 meses esta investigación con la comparecencia de varias autoridades. Y dentro de las conclusiones que se han mencionado en este informe, se especifica que efectivamente hay negligencias por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, del CONADIS, también que por acciones u omisiones han permitido de que se configure una red de corrupción alrededor de la emisión de carnets fraudulentos. Como Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos
iniciado de oficio una investigación defensorial. Asimismo, también se ha comparecido varias veces a la Comisión de la Salud, y por eso hemos aportado también en la consecución de este informe, ¿sí? Dentro de las recomendaciones que plantea el informe están también los pedidos de juicio político para el ministro de Salud, para los dos ministros de Salud, la saliente y el ministro actual, y asimismo también para el presidente del CONADIS, ¿no? Entonces, hemos desarrollado algunas acciones como Defensoría del Pueblo, porque derivado de esta problemática también de la emisión de carnés fraudulentos, ha habido la violación de otros derechos. Hay algunas personas que tienen aún retenidos sus vehículos en aduana, producto de que, como hubo todo este escándalo, se paralizaron los procesos, pero eso ha afectado a personas que realmente tienen este derecho y que se han visto retenidos sus vehículos en aduana, por ejemplo. Otro tema también relacionado con la misma problemática es que hay muchos casos que se ha suspendido el proceso de calificación de discapacidad, ¿no? Entonces, como Defensoría también estamos identificando todos estos casos para poder actuar y que se garanticen el derecho de todas las personas con discapacidad en los diferentes servicios de las instituciones públicas. Muchísimas gracias, Stalin, por acompañarnos el día de hoy. Es importante poder conocer todas estas acciones que se dan desde la Defensoría del Pueblo y, pues, sobre todo, crear esa reflexión en torno al respeto a las personas con discapacidad, ¿no? Reconocernos como una sociedad diversa donde todos tenemos diferencias y debemos simplemente aceptarnos y respetarnos ante todo. Vamos a seguir con más temas en Periodismo Público. Claro que sí, Sofi. Gracias también a Stalin Basantes. Y bueno, es momento ahora de escuchar el comentario, el punto editorial de nuestro colaborador y compañero Hugo Villacrés. En tiempo de opinión, es momento de revisar también un comentario sobre la situación del empleo y del desempleo que se está viviendo actualmente en nuestro país. Hola, ¿qué tal? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acaba de publicar la última medición sobre empleo en el país. De 7.800.000 personas que formamos parte de la población económicamente activa, existen al momento 500.000 desempleados. No obstante, la cifra se ha reducido desde junio, que se encontraba en el 13,3%, hasta actualmente el 6,6% de la población económicamente activa. ¿A dónde pasó esta gente? Bueno, lo que ha crecido es el subempleo, que actualmente se ubica en 1.800.000. Y los empleados plenos, bueno, y que por tanto atención a lo que ha ocurrido en esta semana en la Seguridad Social. El Estado llega a un acuerdo de pago con la Seguridad Social para cancelar el 40% de subsidio de pensiones. Parte de ese 40% lo hará en efectivo, $600 millones, mientras $800 millones lo hará en bonos. Aquí es importante que el IES pueda tener la suficiente liquidez para cancelar los últimos 3 salarios de este año para los jubilados y el 13º sueldo, es decir, tiene que cancelar en total 4 remuneraciones. Y esto va a ser importante dado que necesita liquidez en el corto plazo. Adicionalmente, se debe analizar que las inversiones son positivas siempre que la rentabilidad sea al menos superior a la rentabilidad promedio ponderada que tienen los activos de inversión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Víctor Hugo Villacrés, como siempre, por presentarnos estas reflexiones en torno al tema económico y poder entender, desmenuzar un poco más, pues, cuáles son las cifras que se dan desde el lado oficial, Fabricio. Y sí, sobre todo esta situación del desempleo, que es un tema que preocupa a muchas familias en Ecuador. Ecuador no está atravesando por un buen momento y el desempleo sin duda es una de las mayores preocupaciones que tienen millones, millones de ecuatorianos, señores. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque el tema del desempleo está afectando a muchísima gente acá en nuestro querido y amado país. Pero bueno, es momento ahora de revisar información internacional, Sofi. María Fernanda de la Bastida, Mafelina, como la conocemos, ha preparado el resumen de lo más destacado a nivel internacional. Así es, le cuento un poquito. En México capturaron a El Azul, el líder del cartel. Cierre de campaña en Bolivia con el partido más como favorito. En el Alto, una marea azul se congregó en torno a Luis Arce, el candidato del MAS. Los seguidores de su principal rival, Carlos Mesa, se movilizaron en Santa Cruz. El próximo domingo será un día crucial y crítico. Dos visiones distintas del país se enfrentan en las elecciones generales, 11 meses después de los comicios fallidos que provocaron la salida de Evo Morales y dieron paso a un largo periodo del gobierno interino de Jeanine Áñez. El gobernador del estado de Guanajuato confirmó el arresto de Adán Ochoa, alias El Azul, a través de su cuenta en Twitter. De acuerdo con las autoridades, Ochoa fungía como el nuevo líder del cartel de Santa Rosa de Lima tras la captura de El Marro en agosto pasado. Tras el anuncio del gobernador, la Fiscalía del Estado informó que el arresto se efectuó durante un operativo conjunto con elementos de seguridad estatal y federales. Toque de queda en París y en las principales ciudades de Francia. La medida que busca frenar el avance de la pandemia afecta a 20 millones de personas, quienes no podrán salir a la calle entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Rusia registró su segunda vacuna contra el coronavirus, un paso previo en el país antes de la fase final de los ensayos clínicos. Así lo anunció el presidente Vladimir Putin cuando el número de infecciones diarias bate un nuevo récord en el país. Se trata del fármaco EpicVac Corona, desarrollado por el Instituto Estatal de Investigaciones de Virología y Tecnobiología, Vector de Novosibirsk. El mandatario hizo este anuncio en una reunión con integrantes del gobierno. Fernanda de la Bastida, Periodismo Público. Muy bien, muchísimas gracias, Fernanda de la Bastida, por ese resumen muy completo de lo que ocurre. Vamos a los deportes. El team de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se trata del primer equipo de ciclismo de mujeres del país y está conformado por 8 deportistas, todas con un importante recorrido en el mundo deportivo y que actualmente representan a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, yo básicamente empecé el ciclismo desde chiquita, más o menos desde los 8 años. Fui campeona nacional en ciclismo de montaña en el 2015 y corrí a nivel nacional en ciclismo de montaña, la verdad. Compaginar el estudio con lo que más les gusta no es un problema, al contrario, es un aliciente para seguir haciendo esto que les apasiona. Nosotros cumplimos con una tabla de entrenamiento la cual realizan nuestros entrenadores y esta tiene 2 días de gimnasio, en la bicicleta cumplimos con trabajos de potencia, trabajos de resistencia. Por lo que sueñan con representar al país en distintos torneos nacionales e internacionales. Me siento privilegiada ya que voy a poder motivar a muchas personas para que les guste el deporte y igualmente para que se fijen más en las mujeres, para que hagan más competencias y eso se fijen más en nosotras. Todos los fines de semana se reúnen para sumar kilómetros. Y diariamente cada una cumple con un riguroso entrenamiento. De esta forma están listas para cualquier desafío que se les presente. Es muy satisfactorio formar parte del primer equipo femenino en ciclismo oficial aquí en el Ecuador. Y es muy gratificante. Y igual nos gustaría seguir
o sea, empezar a correr carreras afuera o igual aquí para empezar a entrenar mejor y a futuro llegar más lejos. Si en algún momento las encuentra por el camino, apóyelas y sobre todo protéjalas respetando la distancia. Por cierto, no olvide que el ciclismo también es un deporte. Paul Freire, Periodismo Público. Muchas gracias a Paul Freire y también a Fer de la Bastida, la familia Freire de la Bastida, por ofrecernos respectivamente el resumen en lo deportivo y también en las noticias internacionales. Y ahora, también para la comunidad quichua hablante de nuestro país, el resumen de las noticias más destacadas, elaborado por nuestro querido compañero Mashi Enrique Conejo, desde la ciudad de Otavalo. Saludos a todos. Estos son los hechos más importantes de este jueves 15 de octubre. Ecuador sigue cosechando triunfos en el ciclismo mundial. Jonathan Narváez se alzó con el primer lugar en la etapa 12 del Giro de Italia. Con este logro, Ecuador consigue 5 triunfos en la historia de este certamen internacional. 3 de Richard Carapaz, 1 de Jonathan Caicedo y ahora el ciclista de sucumbíos de 23 años de edad. Prisión preventiva contra 2 agentes metropolitanos por agresión a una comerciante con discapacidad en Durán, provincia del Guayas. A los uniformados se los investiga por el delito de odio, que se sanciona con prisión de hasta 8 años. Jacobo Bucaram Puley será enviado a la cárcel 4 en Quito. Así lo dispuso un tribunal de la Corte Nacional. Bueno, se nos queda en deuda el resumen en lengua quichua, pero estén atentos a nuestras redes sociales que lo vamos a compartir en tan solo unos instantes a través de Twitter y YouTube. Así que más adelante esperamos en nuestras redes sociales poder compartir el resumen en quichua para la comunidad quichua hablante de nuestro país. Pero te invito ahora a revisar los mensajes que nos han llegado a través de Facebook, de las personas que nos están siguiendo a esta hora por esta red social. ¿Te parece, Sofi? Por supuesto, vamos a ver y agradecerles como siempre, como cada noche, por estar pendientes de Periodismo Público, escribirnos, acompañarnos y darnos ánimos para continuar en esta propuesta independiente de periodismo que les ofrece pues distintos temas desde varias miradas. Así es que aquí están esos mensajes, a ver si los pueden ponchar acá en la pantalla para que podamos revisarlos y compartirlos junto a nuestros amigos y amigas. Bueno, en la señal de interno no tenemos, pero aquí meses arrancando este segundo mes de periodismo público. Saludos y felicitaciones por su programa. Qué lindo. Querida madre, por seguirnos. A ver, lo tenemos ahí. Ahí está. Miguel Heriberto Albán Herrera también dice, un proyecto que comienza el segundo mes. Gracias por tomarlo en cuenta. Sofía, Fabricio, Dianita y todo el equipo de Periodismo Público, saludos desde La Tacunga. Fuerza que junto a ustedes estamos día a día. Y bueno, saludos también en Pujilí. Sé que por allá están pendientes y que estaban de fiesta, así es que muchísimas felicidades. Bueno, intérprete señas Jael Pazmiño, excelente comunicación para todos con interpretación de lengua de señas. Muchas gracias. Siga. El siguiente mensaje de Maciel Ceballos. Feliz primer mes, les deseo lo mejor y mayores éxitos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros también esperamos superar todos los inconvenientes y llegar a ustedes cada noche. Odi Pacheco también. Ese nos sigue diciendo. Ese besito es para usted. Y besos. Y María Molina, qué bien por el periodismo público. Entrevistas que dan voz a los verdaderos protagonistas de nuestra sociedad, lo que no ves en los medios tradicionales. Marlene Pacheco Rengel, también felicitaciones siempre con Periodismo Público por estar junto al pueblo con veracidad. A usted, gracias por acompañarnos y motivarnos. Bueno, Marco Ulloa también, que nos mandó un mensaje de advertencia del audio en YouTube. Parece que ya está. Somos superado, equipo. ¿Cierto? Ya estaba superado. Sí, Marina sí, sí. También que ha respondido. ¿Alguien más estaba por ahí? Si nos pueden ayudar para poder leer.
Más abajo. Me parece que sí, también por acá teníamos otros mensajitos. Carlos Molina dice, felicitaciones en el segundo mes de periodismo público, serio y responsable para llegar al público ávido de conocer el acontecer diario del país. Maguita Pilatasic también, muchos saludos al ingeniero Stalin Basante, le auguro muchos éxitos, nos decía cuando estábamos en la entrevista hablando de temas de discapacidad. Y bueno, son algunos de los mensajitos, muchísimas gracias. Proponen temas y nosotros los tomamos muy en serio. El día de mañana estaremos abordando la problemática que hay con el tema de la conexión a internet y el tema de las operadoras que ponen muchísimas trabas para poder hacer reclamos y demás. Así es que no se lo pierdan acá en Periodismo Público. Claro que sí, Sofi, mañana abordaremos ese tema, así que a estar pendientes. Quienes tengan comentarios relacionados a la calidad del servicio de internet, ahora tan importante en medio de estas circunstancias que hay que trabajar y permanecer en casa y comunicarnos vía telemática, que no nos ofrezcan un buen servicio, no es justo. Así sí, que mañana conversaremos sobre este tema, Sofi. Y bueno, antes de despedirnos, también quiero transmitir y María Barba, que están cumpliendo 44 años de casado. Mira tú, Sofi, felicidades. 44 años. Esta fecha especial. Qué lindo, felicidades. Que aguante. Aguante, ¿no? Que aguante. Bueno, tienen que darnos la fórmula y bueno, creo que pasa por el amor, la comprensión, la comunicación y, por supuesto, estar bien acompañados con Periodismo Público. Sobre todo conmigo. No. Bueno. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Y gracias también a todos por acompañarnos. Gracias también a Sofi, a Diana Tirado, a Nano Cabrera, a Juan Cajátiva, a Ale Basantes también, que ha estado monitoreando el programa, a Rodri Galvez, perdón, y a todo el equipo de Periodismo Público que nos sigue minuto a minuto y que trabaja por este producto que les ofrecemos todas las noches. Nos despedimos entonces, amigos, que tengan una muy, muy buena noche y pues mañana nos encontramos nuevamente aquí en Periodismo. Thank you.